Mundo Tuerca Deportes llega gracias a Chano y Jenny Luz, dupla de esposos, por la ruta del Perú. Acari y Nazca presentes, gracias a Transportes y Grúas Paolo. Empezaron ganando la primera fecha del campeonato del Automóvil Club Peruano, el Rally Quilmana. Son una pareja de esposos, viene de Nazca, Lucho lo conozco desde hace muchos años. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con las damas, ya de copiloto. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Satisfecha por este logro, la verdad me siento muy contenta de formar parte de esta experiencia y agradecida a mi esposo, a Chano, por compartir conmigo estos momentos tan lindos. Me encanta, sobre todo me divierto mucho. Siento mucha satisfacción de acompañarlo y de poder conocerlo en las diversas facetas que son ser su compañera, su copiloto, su esposa, su amiga, en fin, ¿no? Esa es lo bonito de ser un equipo racing. Bueno, tiene muchos años en el automovilismo, siempre quedando en el podio. Hola Nancy, agradecido por la entrevista. Realmente, después de todo lo que ha pasado, un poquito consternado con eso, pero al final la vida continúa y hay que seguir con el ritmo de vida. Realmente muy feliz por este triunfo. Realmente fue la primera fecha del campeonato del ACP. Antes que empiece decidimos correr todas las fechas del ACP y Caminos del Inca, ¿no? Porque la verdad es que nunca hemos corrido todas las fechas del ACP. Así que en esta oportunidad decidimos correr todas las fechas para ver si podemos lograr el campeonato del ACP, ¿no? Y más que feliz, llevando al lado a mi esposa Jenny Luz. Realmente el año pasado como que un poco todavía estaba aprendiendo y ahora sí ya agarró el ritmo, me está llevando muy rápido, así que poco a poco también iremos yendo más rápido y mejorando en los tiempos. Hay que meterle un poco más de preparación al carro para también nos responda de acuerdo al ritmo que estamos yendo, ¿no? Nosotros como pareja y dupla deportiva hemos tenido una experiencia muy, muy gratificante. El 2013 hemos sido campeones de nuestra categoría en el Caminos del Inca y ya he tenido la oportunidad de acompañarlo a Chano en diversos rallies también. Y eso me ha permitido ese cúmulo de experiencias. Ahora él ve también que estoy mejorando y la verdad es que yo me siento muy contenta de poder apoyar, ayudar y hacer lo mejor de mí para poder llegar a obtener los triunfos, ¿no? Que son los resultados, el ansiado podio. Una consulta, ¿cómo es por ejemplo en la ruta? Dices, es que tú no te vas muy rápido, Brenda, o te dice, ya vamos más rápido. ¿Cómo es Jenny? Bueno, la verdad es que yo tengo bien claro esto y creo que estoy para apoyarlo. Siento que mi compromiso es poder ser lo más útil posible en todo el sentido de la palabra. La faceta de esposos queda fuera del carro. Soy responsable y consciente de que es un deporte de alto extremo y por consecuente yo creo que debo estar comprometida, enfocada, concentrada en lo que estoy haciendo, y si en algún momento hay unas palabras de alto calibre o de tono alto es justamente para poder hacerle su cable a tierra, para poder hacerlo centrar, para buscar que darle ese valor, esa fuerza y ese respaldo en la conducción, que creo que ese es el trabajo que de los copilotos en sí. Yo muy contenta de vivir estas experiencias con Chano. Pienso que estamos en el buen camino y sacando la cara siempre por Nazca, Acari, y es nuestra chamba dejar en alto nuestra ciudad a la que representamos, ¿no? Desearle lo mejor para ti, seguramente vamos a estar viendo en todas las carreras de la ACP en Camino del Inca. Sí, Nancy, agradecido a ustedes, porque gracias a ustedes podemos llegar a todas las empresas que nos apoyan y a las que nos están pensando en apoyarnos. Yo pienso que ahora realmente estamos haciendo un trabajo un poquito más, poniendo más cosas en las plataformas de nosotros, con el fin de que sientan las personas, las empresas que tenemos llegada, siempre estamos en el podio, de una u otra manera lograr que ellos también nos apoyen como sponsor, así que bienvenidos sean,
Todavía estamos empezando recién, nos espera todo el año de competencias, en la cual nosotros el nombre de cualquier empresa que llevemos lo vamos a llevar muy bien, porque siempre estamos ahí en el podio luchando los primeros lugares en la general y en la categoría, ¿no? Así que agradecer a Transportes y Grúas Paolo, al Hotel A220, a Surco Rolls, a Nazqueños Solidarios y a toda la gente de Nazca, a mi familia, a la gente de Acari que siempre está apoyándonos, y a Jenny, a mi equipo técnico de mecánicos, a Abel, a Lincoln, a Alex, que siempre están pendientes de nosotros, porque sin ellos el carro no estaría en condiciones como para poder llevarlo como lo estamos llevando, ¿no? Gracias, Nancy. Muchas gracias. Gracias a ti. Álvaro Silva, ganador de la T1 en la primera fecha del campeonato del Automóvil Club Peruano, el Rally Quilmana. ¿Qué tal, el Mundo Tuerca, a través de Huiras Televisión? Hola, Nancy, un saludo a toda la gente de Mundo Tuerca, contentos. Como dices, la suerte nos acompañó en esta primera carrera del año en Quilmana. Pudimos correr la mitad de la carrera, muy lamentable lo sucedido. Contentos, estamos tratando cada vez de mejorar más la camioneta, pero cada vez se nos vuelve más difícil porque ya no hay que hacerle, ¿no? O se vuelve más difícil, ¿no? Pero bueno, contento de lo que estamos logrando, un año más con Chuy, vamos a caminos y trataremos de correr todas las carreras que el tiempo nos permita, ¿no? Alex Hellbrun, ganaste la primera fecha del campeonato del Automóvil Club Peruano. ¿Qué tal? El Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Participamos en la primera fecha del ACP, se dio la oportunidad ahí. Un buen amigo Riflo nos dio una buena oportunidad para alquilar uno de sus carros. Y así, un poco espontáneamente, la verdad es que salió la oportunidad de correr la primera fecha del Rally ACP en Quilmaná. Corrimos con Francisco Pardo, un buen amigo mío. Y nos fue bastante bien, pudimos poner el auto en pista en tiempo récord, así que bueno, agradecerle a todo el equipo de mecánicos que trabaja conmigo. Y bueno, estuvimos ahí, nos fue bastante bien, pudimos hacer un buen papel en la carrera. Raúl Belit, bueno, se terminó la primera fecha del campeonato de la Automóvil Club Peruano. Sí, no, muy contentos, terminamos con pie derecho en la primera fecha. Corrimos el 50% del rally, veníamos muy bien, veníamos primeros en la categoría y veníamos segundos en la general, metidos entre los 4x4, que ese era un poco el objetivo, ¿no? Y yo creo que se logró, ¿no? Bastantes puntos por mejorar en el auto, en cuanto a la puesta a punto, en cuanto a la tracción del auto, y en eso estamos abocados ahora ya para la segunda fecha. Estamos con César Vega. ¿Qué tal, el Mundo Tuerca? Felicitaciones por el primer lugar. Hola, Nancy, muchas gracias. Bueno, sí, en realidad bastante contentos después de haber regresado después de un buen tiempo, ¿no? Una linda carrera, lamentable lo que sucedió, pero para nosotros sí fue muy interesante. O sea, hicimos buenos tiempos, estuvimos bien. Bueno, en esta ocasión debutaste con tu hijo. Sí, ya está empezando y dentro de poco ya se pone a manejar, ¿no? Pero muy bien, hizo la hoja muy bien, la editó muy bien, la verdad que muy contento, lo hizo excelente. Vamos a hablar, ¿qué tal Nicolás del Mundo Tuerca? Hola, Nancy, ¿qué tal? Super chévere, corrió con mi papá. ¿Qué tal la experiencia? Muy chévere, me encantó, desde chiquito que siempre lo veo, y subirme con él, una carrera increíble, ¿no? Al fin me dejó subirme al costado de él y ya, ojalá próximamente me pese el carro, ¿no? Con los ganadores de la categoría camionetas, Celestino Garrido. ¿Qué tal, el Mundo Tuerca, a través de Huilas Televisión? Hola, Nancy, bien contentos, primera fecha del campeonato, el Automóvil Club Peruano, y llenó las expectativas que teníamos de salir a ganar y se dio. Ajá. ¿Siempre con Percy Salcedo? Siempre con Percy Salcedo, que está aquí a mi costado siempre, y esperamos seguir para adelante. Ajá. ¿Qué tal, Percy? Bienvenido a Mundo Tuerca. Bien, Nancy, muchas gracias. Nada, teníamos la expectativa de poder ganar esta primera fecha para asegurar los puntos que necesitamos. El año pasado igual el Rally Quilmaná lo ganamos, así que queríamos hacer respetar este primer puesto que ya teníamos, pues, ¿no? ¿Va a correr toda la fecha de la ACP, incluido Caminos? Sí, definitivo, ya tenemos todo separado. Es más, ya estamos inscritos en Caminos, en el primer cierre ya estamos inscritos, así que vamos a todas las fechas. Lucho, ya terminó la premiación, buena cantidad también de asistencia, ¿no? De los pilotos, copilotos, y ahora
Y ahora, bueno, prepararnos para el primer presidente de la República. Es la segunda y tercera fecha del campeonato Rally ACP. Este año tenemos 6 fechas, así que el campeonato todavía está en pañales. Vamos a tener un gran reto en la parte alta de la cordillera, en la zona de Canta, todo tierra. Así que, bueno, invitarlos a todos, inscripciones abiertas y la información detallada la pueden ver en www.automovilclubperuano.com. Así que están todos invitados. Mundo Puerca Deportes llegó gracias a Chano y Jenny Luz, dupla de esposos, por la ruta del Perú. A Cari y Nazca presentes, gracias a Transportes y Grúas Paolo.